Buenas, buenas. Buenas, Buenas buenas. Hello, noches. hello, 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 hello. Hello. Teacher. Sí, hola. Quería comentarle. Fíjese que yo en la sesión 2 Sí. del apartado 2.10 y 2.12 no he podido escuchar el audio porque no me lo permite. 2.10, que sería el knowledge check. Y ese es de, creo que es el de las prepositions, ¿verdad? Sí. A ver, vamos a ver. Dice, look at the pictures and input the correct answer in the blank. Then listen and check your answer. Entonces, primero tiene que ver la foto. A ver, lo voy a poner para que vea que estamos. ¿Puede ver mi pantalla? Sí. Sí. Para los compañeros que van entrando, bienvenidos, bienvenidos. Ok. Estamos en la sección. Gracias, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. 2.10 y te dice, mire las fotos y luego ingrese el answer y luego se viene abajo y tiene que escuchar. Oh, fíjense que a mí me ha estado dando error, no me ha dejado escuchar. A ver, ¿qué sale aquí? Tengo que hacer conversion. Ese es el mismo error que me estaba saliendo. No sé si se recuerdan que traté de abrir. Ya no me salía así como error, fíjense. Bueno, ya había escuchado yo estos audios, pero no me recuerdo si fue de aquí. Y en el audio te dice, bueno, te dice the books. Where are the books? Y tú tienes que comentar y tú tienes que decir the books are in the book bag. Porque en la grabación así te dice que the books are in the book bag. Y tú lo que tienes que hacer es escribir, bueno, por ejemplo, in the book bag. Y ya te la tiene que aceptar. La única manera que la puedes sacar mal es si, por ejemplo, escribes algo aquí mal. Entonces, ahí sí no te la acepta. Por ejemplo, si le das el cambio y le pones book en vez de book, ahí te sale el error así. Ok. Sí, en esta hay esa opción de que, bueno, que solo es para corroborar, ¿verdad? El audio. Sí, solo para. Pero en el siguiente, en el 2.12, ahí sí hay que escuchar el audio para, okay, para poder. Para poder. Ok. A ver, ¿y en esta cómo salió? ¿En esta sí lo pudo terminar? Por lo menos llenándolo. ¿Sí? Sí, sí, es así. En la otra, solo que no lo pude escuchar, ¿verdad? Para la corroboración. Pero en la otra sí hay que escucharlo porque ahí le va ordenando qué hay que hacer. Sí, listen to the conversation, una conversación y luego te sale. ¿Pueden escuchar ustedes? Where are my earrings? Fíjese que a mí esta sí me cargó. Are they on the table? No. ¿Les pueden escuchar ustedes? Ahorita sí escuchamos. Sí. Y ustedes estaban ocupando la app. No, yo lo estoy en Google. En Google, en el navegador. Y siempre le dio el error de que no se escuchaba el audio. Sí, es que, bueno, solo ahí me he podido conectar porque he intentado en la app y
no puedo, no, no he entrado ninguna vez porque no he podido. Déjeme, a ver, creo que tenía aquí unas notitas. Por ejemplo, en el midterm y en el final hay errores, entonces estas son las que estábamos comunicándole a nuestro soporte. Voy a agregar esta, porque usted me dice que usted está ocupando el navegador. Bueno, la teoría era la siguiente, que como no funcionaba la app, que ocupara el navegador. Y ahí le tenía que funcionar. Entonces, si no le está funcionando, no. Si ya se vuelve un... Teacher. Sí, sí. Yo tuve casi el mismo inconveniente, que no se escuchaba. Ok. Quiero hacerle clic en la ventanita, en la parte superior, y abre otra ventana. Ajá. Y ahí sí se podía escuchar. Bueno, así me ocurrió a mí con la primera. Y luego, si ustedes se fijan, miren, yo presiono... Me manda a otra paginita donde hay un MP4, dice un MPA. Y aquí... Bueno, a mí me sale un problema porque tengo que hacer una conversion. Tengo que convertirlo ahora. Pero creo que eso es porque yo tengo una computadora de las manzanitas. Pero si yo regreso a la grabación y le doy play después de haber hecho eso, ya me sale la grabación, miren. Entonces yo creo que tal vez era un muy buen, como le dicen, workaround. Traten de hacer eso. Si no, podemos hacer las, bueno, el knowledge check. ¿Quiénes de ustedes ya lo habían terminado? Ya lo habían terminado, la mayoría. ¿O no? No todavía. Si no han llegado todavía, les puedo poner la grabación para que la escuchemos y luego podemos identificar cuál sería the correct answer y por qué. Ahora, la clase en sí se trata de esto. ¿Sí, sí? Con darle refresh a la página también carga el audio. Ok, ok. Si quiere hagamos una cosa, fíjense que la clase para el día de hoy se enfoca en esto. Where are Kate things? Entonces lo que podemos hacer es, bueno, tratar de terminar la clase un poco más temprano y luego nos pasamos al knowledge check y podemos hacer la recording, la grabación nosotros aquí y luego basado en la grabación vamos a refrescar aquí cuáles son los correct answers. ¿Está bien así? Para que así podamos regresar al knowledge. Y aquí le vamos a poner unas malas solo para que... Ah. Y miren, uy, teacher, todo mal lo sacó. Ahí lo volvemos a hacer. Ok, entonces con eso, señores, bienvenido. Es Wednesday. Ladies and gentlemen, welcome to Wednesday. En inglés se le conoce como hump day porque es la mitad de la semana. Y los camellos tienen ese, ¿verdad? El, no sé cómo se le dice eso. La joroba del camello. Entonces le dicen hump day. Bienvenidos miércoles. Vamos a seguir con prepositions, ya que tienen que ver mucho con el knowledge check que nosotros pues, acabamos de revisar. Se usan, ¿verdad? Entonces... los que estamos viendo que se están ocupando son los prepositions de lugar, de location, a dónde está. Entonces, explícame eso, a dónde está. Quiero dar un poquito más de explicaciones acerca de las preguntas y cómo se formulan. Tenemos las preguntas que comienzan con WH. Una sesión de práctica, ¿verdad? En preparación para el knowledge check. Y luego mostrarles a ustedes, por ejemplo, en un cuarto, a dónde están las cosas. Y hacerle una serie de preguntas. Un pequeño ejercicio. Y cuando terminemos el ejercicio, regresamos otra vez al acknowledgement. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta que tengan?
No. Everybody good. Okay. Okay. Yes. Entonces, una de las propositions que estuvimos ocupando el día de ayer, quiero regresar y hacer esto y ocupar este como una pequeña practice. Sí. Dejarlo como pequeña practice. Y aquí lo que nosotros queremos hacer es solo asegurarnos de que ustedes tengan la idea o se puedan recordar un poco acerca de estas prepositions. Entonces, si vengo yo y te digo, aquí está la silla, te voy a preguntar por mi osito Teddy, my teddy bear. En este caso no dicen teddy bear, sino que solo dicen Teddy. ¿A dónde está mi Teddy? Y la pregunta es, where is the Teddy? Where is my Teddy? Vienes tú y contestas. The Teddy is on or under. En este caso, ¿cuál sería? On or under. ¿A dónde está el Teddy? Under. Under. It is under the chair. Okay. Entonces, where is my Teddy? Venís tú y tú contestas. The Teddy is under the chair. En este caso, como te está diciendo que es una silla, tenés que repetir que es una silla. Under the chair, under the box, under the car. Se tiene que repetir. Seguimos. The tablet is under the table. The tablet is on the table. ¿Cuál es la correcta? ¿A dónde está la tabla? On the table. The tablet is on the table. Ok. A ver. Ahí está. Siguiente. The train set is in the table. The train set is on the table. ¿Cuál se oye mejor? The train set is on the table. Okay? Okay. The doll, la muñeca, the doll is under the box. The doll is in the box. In the box. The doll is in the box. Is in the box. Correcto. Correcto. The guitar is behind the chair. The guitar is in the chair. Hi. Is guitar is behind the chairs. Behind the chair. Correcto. Correcto. The teddy is on the chair. The teddy is behind the chair. On the chair. On the chair. Okay. Okay. Poniendo un poquito de práctica aquí. On. Si decimos la palabra on, ¿de qué estamos hablando? Si decimos the teddy bear is on the table. ¿Cómo se diría en español? Está. Teddy está. El Teddy está. En la mesa. En la mesa. Arriba. So, en la mesa. ¿Hay una mejor manera de decirlo, de describirlo en español? Está la mesa y el Teddy está encima de la mesa. Sobre la mesa. Sobre la mesa sería como que estuviera flotando. Así lo entendería yo, pero no sé si... ¿Ustedes cómo tomarían sobre la mesa? Encima de la mesa. ¿Encima? A ver. ¿Arriba? Encima.
dijimos sobre. La última que me dijo, ¿cuál era? Arriba. Arriba. Ok. Ahora, todos estos nosotros lo pudiéramos entender como que está, ¿verdad? Sobre la mesa, encima de la mesa, arriba de la mesa. Pero en inglés sí tienen unas diferencias, ¿verdad? On top of the table, above the table, on the table. Todas estas tienen una diferencia, son tecnicismos que se escuchan, que sí se pueden escuchar en inglés, ¿verdad? Sí los puedes buscar, en español casi no. A ver, la otra sería in. In, si estamos hablando de una caja, y por ejemplo, la muñeca está in the box, ¿cómo pudiéramos decir? Adentro. ¿Dentro? Se puede decir dentro. ¿Dentro de la caja? ¿Qué más pudiéramos decir? In, para decir in. Adentro, dentro. ¿Qué más? No. Si ustedes me quisieran decir a mí que la muñeca está in the box, ¿cómo me dijeran? La muñeca está dentro de la caja. ¿Dentro de la caja? Sí. Ok. La muñeca está, se puede decir, adentro de la caja. ¿Cómo lo tomarían ustedes si yo les digo que la muñeca está dentro de la caja? ¿Lo aceptarían? ¿Supieran ustedes que is in the box? ¿O no? ¿Lo borramos? ¿Y dejamos solo dentro? Muy buenas noches, Moisés y amigos televidentes. Dentro. Ok. Ocupando siempre las que hemos estado usando. Behind. Behind. ¿Qué era esto? La muñeca está behind the box, behind the chair. Detrás. Detrás. Atrás. Atrás. ¿A dónde está la muñeca? Behind. Atrás de la silla. Behind. Okay. Behind. Behind is chairs. Behind the chairs, ok. Estamos. Ok, regresando un poco a los que habíamos estado viendo, ¿verdad? Si vamos a decir, por ejemplo, between. Hay dos sillas y yo estoy between the chairs. ¿Cómo se puede decir eso? ¿Cuál sería la traducción? Medio. Medio. En medio. En medio. Yo estoy parado en medio de las sillas, así. Between. Ok. Sí. Ok. A ver. Regresamos. El bolsón que les mostré y mis llaves. Si yo les pregunto a ustedes, where are my keys? Y ustedes saben a dónde están mis llaves o tus llaves, ¿cómo contestarían ustedes? The keys are... El caso de que sea tu bolsa y tus llaves. The keys are... In my bag. In my bag. Ahí está. Buena. The keys are in my bag. Ahora, aquí vamos a poner, where are my keys? The keys are in my bag.
¿Vamos bien hasta acá? Yes. Okay. What are you eating for dinner? ¿Cuál es la pregunta que estamos haciendo? What are you eating for dinner? ¿Qué vas a comer? En la cena. Para la cena. Para la cena o en la cena. What are you eating for dinner? Pero es presente continuo. ¿Esta pregunta? Eating. Esta de aquí sería eat. Eating. Ajá. Eating. What are you eating for dinner? Ahora, la podés cambiar y podés poner what are you eating, going to eat for dinner. Uh-huh. También se puede decir. ¿Dónde irás a comer en la cena? Esa sería así. Where are you going? ¿Dónde? ¿Dónde vas a ir? Going for dinner. Okay. What are you eating? What are you going to eat? También se puede dejar solo así. What are you going to eat? Y podemos dejar y quitar las otras. What are you going to eat? Y tú vas a contestar. Chicken. I'm going to eat the McDonald's. To eat chicken. Mm-hmm. O pueden decir McDonald's. Siga. Okay. ¿Por qué estamos ocupando estas preguntas? I'm going to eat China food. You're going China to eat China. China. I'm going to eat Chinese food. Chinese food, yeah. Okay. La siguiente es, ¿por qué estamos ocupando estas? Si ustedes se recuerdan, hay una serie de preguntas que comienzan con la W y la H. W and H. Y comienzan con who, what, when, where, why, and how. ¿Ok? Se comienza y ustedes pueden decir who am I, right? What are you? Se puede decir when am I. Estas de aquí se pueden usar con todas las palabras que están aquí. Solo tenés que tener cuidado con el subject. Vos podés ocupar how y am. Podés ocupar how and are. How and is. How and are. Podés ocupar why. Why am. Why are. Why is. And why are. Siempre the are queda como plural. Why are we going to eat Chinese food? Como dice Salvador. Porque yo pago, ¿verdad, Salvador? Entonces, eso es lo que vamos a comer. Yo pago, comemos comida china. That's why. Where. Se pueden ocupar todas. Where am. Where are. Where is. Where are. Y esta es la que se ve más seguido. Where are my earrings? Creo que es una de las preguntas. ¿Se fijaron en el ahí en el acknowledgement? Where are my earrings?
¿Qué son earrings? Aretes. Aretes, aros. Hay personas que les dicen loops, ¿verdad? Como que son grandes así, las grandes. Where, perdón, me lo había cambiado aquí. Where are my earrings? Sorry. Mis aretes. Where are my earrings? ¿A dónde están mis aretes? Te doy 3 segundos para que me digas dónde están mis aretes. O vamos a tener problemas. ¿Ok? ¿Quién se recuerda alguna otra pregunta from el acknowledgement? Where are my keys? Creo que había una así, ¿verdad? Where are my keys? No. No me recuerdo muy bien. Pero ya vamos a regresar. Where are my earrings? Where are my keys? A ver. Vamos a regresar solo para. Ah, te hace una pregunta acerca de una persona. Where is Kate's address book? Ok. Aquí está. Where is. Y aquí, she, ¿verdad? Where is Kate's address book? Where is Kate's address book? Cambiemos esta. Where is Kate's? Address book. Where is Kate's address book? Esa es otra. ¿A dónde está el libro direcciones de Kate? ¿A dónde está el librito de direcciones de Kate? El librito de direcciones de Kate. Librito. Librito. O libro. Ok. Where are Kate's earrings? Let's see. Where are. Y ocupamos. Kate's earrings. Where are Kate's earrings? Ok. Entonces, regresando a la mesita. Singular son am, are, and is. En plural, solo plural, se puede ocupar are. Pero tienes que ocupar los subjects como you, we, and they. Por eso no entendía yo la clase. Where are you going? Where are you going? Why are you going? ¿Verdad? Why is Kate going? Así se pueden ocupar y así lo pueden usar ustedes. ¿Ok? Entonces, quedamos en los lugares que te dan como opciones, ¿verdad? Where are Kate's earrings? ¿Cómo lo voy a contestar? Bueno, en la grabación te dicen y luego te salen acá. Under the table, debajo de la mesa. In front of the television, enfrente de la tele. On the chair, dijimos nosotros que se decía. Encima. Encima o sobre. Okay. In the purse. ¿Qué dijimos que era in? En. Dentro. In. Okay.
And then aquí nosotros escogemos. Y para la número uno, en la grabación se escucha que le dicen que están in the purse. In the purse. Where is Kate's watch? ¿A dónde está el reloj de Kate? Where is Kate's, en vez de address book, the watch. Where is Kate's watch? Uy, watches. ¿A dónde está el reloj? Y dice también que está in the purse. Ahora, where are Kate's sunglasses? They are under the table. Oh, they're under the table. En este caso solo te pide que digas on the chair, in the purse, under the table, or in front of the television. ¿Quién se recuerda de esta? Where are Kate's sunglasses? On the table. On, under the table? Yes. A ver, vamos a probar. Yes. Under the table. Where is Kate's address book? ¿A dónde está el libro de direcciones de Kate? Under the table, in front of the television, on the chair, or in the purse? In front of the television. In front of the television. A ver, le vamos a dar submit. Y, creo que solo la primera salió, in the purse. A ver, ¿quién se recuerda para la número dos? Basado en la grabación. In front of the television. In front of the television. A ver, vamos a darle otra vez. In front, no. Ah, es que escogí la uno, perdón. A ver, vamos, esa era la dos. Oh, y sí. Número tres, para arreglarla. Where are Kate's sunglasses? ¿A dónde estaban? On the chair. On the chair. Ok, vamos a ver. On the chair, correcto. Where is Kate's address book? Under the table. Y le vamos a dar. Y correcto. Y ahí están. Where are Kate's earrings? They're in the purse. O solo contestan in the purse. Where is the watch? In front of television. In front of television. Where are Kate's sunglasses? On the chair. On the chair. Where is Kate's address book? On the table. Under the table. Okay? Under the table. Under the table. Regresamos a esto. ¿Qué es lo que quieren decir? ¿Acerca de quién lo quieren decir? ¿Y qué es lo que querés saber? ¿Querés saber quién va? ¿Quieres saber qué es lo que se va a hacer? ¿A qué horas? ¿O qué día? ¿A dónde va a ser? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cuándo? Muy buena. Esa. Why, por qué y how. Quiero que piensen en una fiesta. Ustedes, cuando alguien los invita a una fiesta, ¿qué es lo primero que preguntan? Yo, por ejemplo, me dicen, mire, Mr. Teacher, vamos a tener una fiesta. Y yo les voy a preguntar, ¿quiénes? No. ¿Quiénes van a estar ahí? Porque si va a estar mi amigo Salvador, yo también quiero estar ahí. ¿Quién? Who? Hey, Mr. Teacher, tenemos una fiesta y lo estamos invitando. Who is going to the party? Esa es mi primera pregunta. ¿Ustedes qué pregunta hacen?
¿qué quieren saber? ¿Quién va a estar ahí? ¿De qué se trata la fiesta? ¿Cuándo es la fiesta? ¿A dónde es la fiesta? ¿Por qué hay fiesta? ¿Y cómo se está haciendo esta fiesta? ¿Quién la va a pagar? ¿Ah? Porque si tengo que pagar, al menos que la clase me quiera llevar a Italia y en Italia tengamos esa fiesta, pues ustedes saben que va. Macho regalado no se le busca lado. How much the party? How much is the party? Party going to cost? ¿Verdad? O how much do I need to give? How? Y luego la siguiente sería how much. En este caso, el verbo que se está ocupando es el verbo to be o el verbo be. Por eso es que está am, are, is, and are. Ok. Vamos a dar la repasada. Sí, chef. ¿Sí? Voy a hacer esta pregunta. Perdón, perdón. ¿Puedo preguntarle algo? Claro, claro. Tengo una duda con el what, porque what es como de qué, ¿verdad? What? Pero cuando yo pregunto el nombre de alguien, es como cuál es el nombre, o sea, cambia la lo que significa. ¿Por qué razón cambia? Porque en español, pero en inglés, por ejemplo, si yo vengo y te pregunto, what is your name? What is your name? ¿Hay alguna otra manera de hacer la misma pregunta? No, ¿verdad? No. No podés hacerla. Si querés formularla de esa manera, no hay otra manera. Solo el what. What is your name? Pero en español las reglas son diferentes. ¿Sí? En español podemos preguntar, ¿cuál es tu nombre? ¿Puedes preguntar qué nombre te dieron? ¿Cómo te llamas? ¿Puedes decir cómo te llamas? Ajá. So, hay varias maneras de hacerlo. En cambio, en inglés no lo hay. Tiene que ser, what's your name? Por eso. Ok, gracias. Okay. Vaya. Ok, seguimos aquí con mi casita feliz. A ver, compañeros. Pueden ver mi pantalla. Le vamos a poner aquí Happy House. Ok. ¿A dónde está mi computadora? ¿A dónde está mi computadora? On the table. On the table. Very good. Aquí está la computadora, aquí está la mesa y mi computadora está on the table. Okay. Tengo una repisa y en esta repisa yo tengo un piggy bank. ¿A dónde tengo yo mi piggy bank? No, está en la repisa, pero sería la mesa. La mesa sería el object. Entonces ahorita sería, my piggy bank is above the table. Correcto. Ahora, para mencionar la repisa, Salvador, tendría que ser, my piggy bank is on. It is on. My repisa. ¿Cómo? A ver, alguien que tenga link abierto para cómo se dice repisa. Aquí creo que yo lo tengo. Lingui. Alguien lo había mencionado. Repisa. Shelf. Aquí está. Entonces, si ustedes quieren mencionar el shelf o la repisa. Help. Correcto. Sería the piggy bank
is on the shelf. Ajá. Okay. A ver. ¿A dónde tengo mi muñeca? Where is my doll? ¿A dónde está mi muñeca? On the bed. On the bed. Correcto. It is on the bed. Está en la cama. Vamos. Okay. ¿A dónde está mi bici? Behind the skate. Behind the skateboard. Skateboard. Skate. A ver, vamos a ponerla aquí. Skate. Ay, Dios. Board. Y patineta. Okay. The ball is behind the skateboard. Skateboard. Para que skateboard. Para que se recuerden. Para que se recuerden también de behind. Lo pueden poner así, miren. B. Como la B de la bzz. O pueden ocupar la I. Pero se puede crear un poquito de confusión porque como las siguientes letras, ¿verdad? Entonces, yo tal vez para agarrar el sonido de la abejita, be. Behind. 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 Y no se escribe así, así que tengan cuidado, ¿verdad? Se escribe solo así. Así se escribe, pero se pronuncia con un sonido de la B. Behind. Ok. Behind. Mi mochila está entre la silla y la cama. ¿A dónde está mi mochila? Between. Between the chair and bed. Between my chair and my bed. Between the chair and the bed. Where is my backpack? It's between my chair and the bed. Okay. The bed. Okay. Where is my pencil? Near the scissors. It's near the scissors. Las tijeras. Ahora, ¿qué tal la regla? ¿Podría estar near the ruler? ¿O cambiaría? ¿Se puede decir near the ruler and near the scissors? ¿Qué tal como las scissors están a la par? ¿Qué tal si las scissors están besides o a la par? ¿No? ¿No? Near. The pencil is near the scissors, near the ruler, near the skateboard. Se puede decir cualquiera de esos. Near. Okay. ¿Estamos hasta acá? El teddy bear. Where is my teddy bear? In front of the window. In front of the window. Así está. A ver, voluntarios. Where is my camera? Where is my camera? Hablamos de esto con Salvador. Where is my camera? It is on
Yes. It is on the shelf. Where are my books? Where are my books? De igual manera, ¿verdad? Como este es un shelf, the camera is on the shelf, the books are on the shelf. Y no puede estar abajo. ¿Cómo lo dijeras? Below, beneath, under. ¿Cuál ocuparías tú? Si fuera abajo, under. Uh-huh. Under. Under the camera. Uh-huh. ¿Se puede? Ahora, si estamos teniendo una conversación y tú me dices está abajo de la cámara, ¿qué es lo que yo naturalmente te voy a preguntar? Abajo, no sé qué está. Porque ya me dijiste que los libros están abajo de la cámara. Pero ¿y la cámara dónde está? No está sobre los libros, sino que siempre sobre la repisa. Entonces, on the shelf. On the shelf. Uh-huh. On the shelf, right. Entonces, you can say it, solo que tal vez lo que pasaría es que la conversación se alargue un poquito más. Porque si tú me dices, está bajo la cámara. Vengo yo y te pregunto, ¿y a dónde está la cámara? Y ya tú me tendrías que decir, está en la repisa. Y ahí tú vas a encontrar la cámara en el shelf de arriba y en el shelf de abajo están los libros. Ok. Se vuelve un poquito complicado. Todo depende de cómo tú lo vayas a decir. Sí. Ok. A ver. Aquí está mi happy house otra vez. Y este es un pequeño ejercicio para ustedes. Quiero que escojan algo que les llame la atención a cada uno de ustedes. Y quiero que me escriban la preposición. Por ejemplo, si yo escojo el balón, el globo, okay. Yo voy a escribir una preposición para este globo. ¿Cómo lo voy a ocupar? Bueno, vamos a regresar aquí a nuestro zorrito y vamos a robarnos una foto de estas. Le vamos a dar copy, la vamos a poner aquí, la vamos a así. ¿Ok? Y les voy a dar, ¿qué necesitan? 4 o 5 minutitos para formularla. Hi. My balloon, the red balloon is on the ceiling. Ese sería el mío, ¿verdad? Pongan ustedes ahí, escojan algo que les llame la atención del Happy House. Y piensen acerca de la preposición, cómo la dijeran. Tin, tan, tin, tan. Le voy a poner una musiquita así para que. Tin, tan, tin, tan, tan. A ver. Piensen. Piensen el item. They okay. Are from the window. A ver. Hágame un favor, Salvador, póngamelo en el chat.
Voy a dar aquí un hint otra vez. Ya le escribí en el chat. Ya lo puso ahí, Salvador. A ver. Sería balloon. Ahora, are es plural, Salvador. Entonces, aquí tendríamos que cambiarlo para que fuera singular. Is. 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 From. In front of the window. Balloon. Okay, thank you. Thank you, thank you, thank you. Thank you, remember, thank. Ama tu lengua, Salvador, ama tu lengua. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. A ver, ¿quién quisiera compartir their prepositions? Prepositions. The chair is in front of the desk. Got it, Catherine, Salvador. Marco, my skateboard's on the floor. Yeah. Yeah. Got it. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Estamos bien hasta ahí. Okay. All right, all right, all right. Regreso para compartir. Y regresamos a nuestra paginita. Ok. ¿De qué? Regresamos a nuestra página. Y aquí está. Sección número 2. Knowledge Check 2.12. Se enfoca en la conversación y luego ustedes tienen que poner la respuesta. Y todo esto está basado en las prepositions de place. Sección 2. Así está. Y aquí está el knowledge check. Prepositions in front of, behind, on, next to, y under. Pero si ustedes recuerdan, hay muchas prepositions. Muchísimas. Todo tiene que ver con qué estás tratando de decir. ¿A dónde estoy yo? ¿Cómo quiero yo posicionarme? ¿Cómo le puedo explicar yo a alguien que estoy a la par de algo? Y así es como funcionan las prepositions. En nuestra siguiente clase, comenzamos a hablar acerca de una conversación. Entonces, aquí en la sección número 3, vamos a tener la oportunidad de tener unas pequeñas conversaciones. Y lo único que ustedes tienen que hacer es leerlas. Yo les doy un pedacito, ustedes leen la A, la B, y lo tratamos de hacer en una conversación. Ver cómo es que nos sale. Vamos a regresar a los negative statements, siempre hablando del verb to be en las prepositions, ¿verdad? En este caso, the yes, no questions. Yes and no questions y cómo formularlas. Y si ustedes se fijan, en el 3.6 comenzamos a hablar acerca de syllables. Going back to school. Sección número 3 está un poquito larguita. Si ustedes se fijan, llega hasta el 3.14 y llegamos al midterm. Primero Dios, today is Wednesday. Tomorrow vamos a tratar de avanzar lo más posible para prepararnos para el midterm. Si ustedes ya tomaron su midterm, si ustedes ya pasaron su midterm, si ustedes le siguieron dando y se pasaron a la sección número 4, good for you, muy buena, ¿verdad? Porque acuérdense que para nosotros lo importante es la plataforma y los chequecitos. En este caso yo ya terminé la sección número 2, así es que voy a chequear el progreso. A ver cómo voy con mi progress. Y aquí está. Como hice todo el material, hice los knowledge checks, saqué 100 en sección 1 y 100 en sección 2.
Y ahora vamos a entrar en la sección número 3. 1 and 2, 100%. Sección 3 no la he comenzado. En este momento mi average es de 40%. ¡Woohoo! 100% aquí, 100% acá. Y vamos a iniciar sección 3. Ok, ladies and gentlemen, ¿tienen ustedes alguna pregunta? ¿Estamos todos bien? ¿Estamos ready para la section 3? ¿Más o menos? Sí. Sí, sí. Fíjese que yo entré ahí donde estaban todos los chequecitos y me aparecían todos, pero ya cuando entré al porcentaje, me aparecía que tenía menos de 80. Ok. A ver, vamos a ver. Esa no, perdón. Esta creo que sí. Entonces, usted ya tenía todos los chequecitos. Aquí. Y sí. Sí. Y cuando se fue a Progress para la sección número 2, solo tenía 80%. Poquito menos del 80. Poquito menos del 80. Ok. Lo que puede tratar de revisar es en la sección 1 o 2, mire si le tiene aquí los 25. Y puede hacer que tal vez le hace falta uno por ahí. Porque en todos me tiene que aparecer 25, ¿verdad? En los cuatro que aparecen ahí. En los knowledge check, sí. 25 en los knowledge check. Ajá, así me aparecen y no me llegaba hasta ahí, hasta el 80. Hágame un favor, me le puede tomar un screenshot y me lo manda por WhatsApp y se lo vamos a mandar a soporte técnico de una sola vez. Ah, está bien. Ok, gracias. Excelente, excelente. Ok, amigos, los dejo. Les voy a dar 2 minutos de regreso. Nos vemos el día de mañana. Sí, 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 sí. Fíjense, soy Wendy. Wendy, ¿qué tal? Sí, Wendy. Fíjense que yo he hecho las tareas en la computadora, pero tengo el 100% en la primera y el 98% en la segunda. He hecho todos los ejercicios y no sé por qué no me aparece el 100%. Y ya estaba repasando los números de la unidad 3. Ok, ok. A ver, hagamos una cosa. De igual manera, me puede mandar un screenshot. Tómele un screenshot a la pantallita y me lo manda por WhatsApp. Sí, pero usted revisa las tareas. Fíjese que yo no, pero hay un compañero, puede ser Oscar, puede ser Jonathan, y ellos pueden accesarlo y lo pueden revisar. Okay. Bueno, está bien. Ok, ahí me manda el screenshot. Ah, bueno, yo le escribí al maestro Jason y pues Jason, pero no me contestó. ¿No le contestó? Okay. No me contestó, pero yo quiero saber si está bien, si está correcto, los errores que tengo, o que me los aclare, o que me corrija. Ok. ¿Sí? Otra cosa que podemos hacer, si quiere, mañana podemos entrar un poco temprano, a las 7:45, no sé si le parece, y lo podemos revisar nosotros. Está correcto, sí está bien. Ok, sí, entonces la veo a las 7:45 mañana. No, está bien, maestro. Feliz noche. Excelente. Ok, entonces quedamos. Pasen muy buenas noches a todos. Good night, good. Good buenas night. Noches. Happy Bye. Wednesday. ¿Cómo se dice? Happy Hump Day. Happy Wednesday. Happy Hump Day.